En Kona se encuentran dos de los cinco volcanes que convierten a Hawái en un destino turístico único. Justamente con esa furia volcánica, los más de 2.000 competidores del Ironman dieron lo mejor de sí para cumplir con la prueba más fuerte en el mundo del triatlón de larga distancia. Nosotros cubrimos a los costarricenses, tres de ellos son varones y dos son miembros del equipo Newton United. ¿Qué los hace venir hasta acá? ¿Qué los hace tener tanto coraje? Veamos. En el planeta llamado deportes, la pasión es el sol alrededor del cual giran los atletas. Talento, condición física, disciplina, por supuesto. Entrega, sacrificio, no hay duda. Pero pasión, esa es imposible de apagar cuando todo lo demás quiere fallar. De pasión sabe mucho Mario Naranjo. Si no, ¿cómo explicar que del 2011 al 2014 ha realizado 5 Ironman completos sin estar dedicado 100% a esta disciplina? El mar en Kona, Hawái nos ofrece el escenario perfecto para conversar con él. Varias cosas nos llaman la atención. Sus hijas ya han participado en triatlón, o sea, la pasión se puede heredar. Su esposa ha hecho incluso medio Ironman, lo que nos indica que este hogar tiene un estilo de vida. Pero en Mario lo impresionante, además, es que siendo gerente de una empresa, esposo, padre, hijo, hermano, sea un Ironman con excelentes resultados. En Kona, su tiempo fue 9 horas 36 minutos 49 segundos, lo que lo ubica en la posición 39 de su categoría, una de las más competitivas, hombres de 35 a 39 años. Me levanto realmente 4 y media de la mañana todos los días, casi. Trato de entrenar siempre entre las 4 y media, entre que desayunar y todo, y salir a usualmente pedalear o correr en las mañanas. Me toma entre 4 y media y 7 y media. Para estar en oficina, siempre desayunar en el auto. La verdad que eso se sacrifican desayunos, se sacrifican almuerzos, pero se logra con una buena madrugada, se entrenan 1 hora y media, 2 horas en la mañana. Mario viajó a Kona con su familia y entendemos entonces que además de todos los ingredientes que lo convierten en hombre de acero, tiene un corazón que engrandece sus virtudes, el agradecimiento. Junto con sus padres, la pregunta es, ¿qué les dice a ellos que han visto su evolución paso a paso? La verdad que sin el apoyo y la semillita que ellos sembraron hace años, yo creo que nada sería posible, es difícil. Pero el apoyo incondicional, básicamente la disciplina, la educación, las ganas de fijarse metas y poder cumplirlas, yo creo que eso es algo que tanto mi mamá como mi papá, sin eso no se logra. Y siempre han estado ahí en todo momento. Cuando yo he necesitado apoyo, siempre he tenido el apoyo que he necesitado y no en lo que se necesita. En los momentos más difíciles he tenido el apoyo que he necesitado aparte de ellos, siempre. La verdad que... Para ser un hombre de hierro, sí. Has tenido mucho amor. Sí, demasiado. La verdad que sí. Sí sacrificas tiempo, pero llegas a un momento donde decís, ok, hay que incluir a la familia. Y esos son los aspectos, ahí es a donde vos también les inculcas a los hijos lo importante que es fijarse una meta, sacrificarse por ella para poder cumplirla. Mario y John Garita son los miembros del equipo Newton United que clasificaron en este Ironman en Kona.
Con 28 años, este joven herediano, que está a punto de ser máster en traducción del inglés, encontró el Ironman que lleva dentro, porque la vida se lo planteó de la forma más impensable tras el robo de su bicicleta. Y eso sí fue un momento un poco duro en mi vida, porque de la noche a la mañana ya no podía hacer el deporte que me gustaba, ¿verdad? Que lo hacía todos los días. Y no tenía el recurso económico para simplemente ir a la tienda y comprarme otra bicicleta al día siguiente, ¿verdad? Entonces decidí inscribirme en clases de natación. Y pues empecé a nadar y eso como que ya me calmó. Y pues era un deporte también diferente, del cual uno puede aprender bastante. Empecé a nadar y al tiempo ya compré otra bicicleta de ruta esta vez. Entonces nadaba y andaba en bicicleta. Y luego me invitaron a una competencia de tri. Pues participé y no me fue tan mal, me pareció algo bastante interesante. Interesante, y volvemos a la palabra apasionante. Un Ironman pues es una competencia física y mental, pero es una puerta que le da a uno la oportunidad de aprender a vivir un poco la vida a través del estilo de vida que uno puede adoptar de ese maestro, llamémoslo así. Yo trato de ver la vida tranquila y simple, y sé que hay personas que por alguno u otro motivo en otro círculo de sus vidas pues están un poco amargados y tal vez no están en paz consigo mismos. Y sé que hay gente que siempre busca, como vos lo dijiste, el punto negro y tratan de expandirlo, ¿verdad? Pero a mí pues realmente no me preocupa. Yo trato de vivir mi vida como yo creo que deba hacerlo. Y también entiendo que cada persona es libre de hacer lo que quiera. Si ellos quieren hacer eso, pues ellos son los que reciben su propia recompensa, ¿no? Yo hago lo mío y trato de hacerlo bien, y con eso estoy tranquilo. Desde el principio que yo decía, bueno, qué sé yo, voy a salir en bici, voy a hacer 200 kilómetros, mi mamá se jalaba las mechas y decía, ¿cómo es posible, verdad? Se va a morir, no va a llegar, llámeme, no sé qué. Y yo, pero son puntos de vista diferentes, nada más. A mí siempre me ha preocupado muchísimo el mar, ¿verdad? Porque yo, si viene en bicicleta, aunque tengo una caída y todo, pero lo ven, ahí está. Ah, no, siempre. Incluso cuando he ido a las competencias aquí en Costa Rica, y yo espero que él salga. Cuando yo lo veo que ya viene saliendo, yo, ay, qué bendición. Ya para mí, ya estoy feliz porque sé que ya está ahí, que no me le ha pasado nada. Y sí, bueno, la base mía es siempre hacer oración para que él esté bien. Siempre lo he visto como un triunfador. Para mí es un héroe, ¿verdad? Pero sí, él tiene una cualidad que es muy centrado en lo que a él le interesa. Si a él le gusta algo y él se fija una meta, él se centra mucho ahí, y yo sé que él lo logra porque él sigue, no importa las horas de entrenamiento, él no importa el sacrificio. Entre Mario y John repasan las claves del triunfo, no solo del Ironman, sino de eso que ocupamos todos para lograr metas. Mucha perseverancia. Y paciencia, porque yo no puedo pretender de la noche a la mañana tener un nivel a nivel mundial si no tengo los recursos necesarios ni el nivel en este momento. Sin una gran disciplina, la verdad que no se puede uno organizar con el tiempo, y sí hay tiempo, realmente uno dice no hay tiempo y sí tiene tiempo. La calma. Efectivo y eficiente en las cosas que uno hace, para poder aprovechar el día. Disfrutarlo, ¿no? Yo no lo veo como que sea algo difícil desde el punto de vista de la vida, ¿verdad? Decir, para allá vamos y para allá vamos, no, pase lo que pase. Mañana. Desde el punto de vista de un Ironman consolidado y entrenador del equipo Newton United, Dominico Cus nos dirá qué es necesario tener en la vida para que los sueños se vuelvan realidad.